noche del sábado 22 de enero, muchos rafaelinos tuvieron el placer de disfrutar de un espectáculo no habitual para la noche rafaelina. En la intersección de las calles Saavedra y Necochea, frente al Rafael Apart Hotel, se realizó el espectáculo denominado Pasarela 2000. Yo quiero que charlemos directamente con quienes hicieron posible este espectáculo, incluso con quienes no estuvieron directamente al frente de la conducción, para que nos cuenten y que veamos lo que sucedió. ¿Me acompañan? Anunciamos el viernes último, hoy es un programa especial de Sociales, es la primera vez que hacemos un programa de este tipo y lo hacemos porque confiamos en la profesionalidad de toda esta gente con la cual estamos acompañados y bueno, incluso palpamos de cerca toda esa tarea, tanto desde el manejo de una cámara como ayudando a la gente, a nuestros colegas del Laboratorio Fotográfico Tricolor en el control de cámaras. Así que yo, chicos, en este sencillo acto, porque los especialistas son ustedes, les entrego esta poderosa herramienta que se llama micrófono. No sé quién la va a tomar. Bueno, la tomo yo para empezar, pero a lo largo del programa vamos a escuchar comentarios, especialmente de todo lo que ocurrió detrás de escena, en lo que se llama el backstage. Vamos a charlar con Alejandra y con Rubén sobre todo ese tema. Un poco el trasfondo, los entretelones. Yo lo que quiero comentar concretamente es que fue un placer para mí estar a cargo un poco de maestro de ceremonias de lo que fue esta pasarela estilo 2000. El contacto con el público es algo importantísimo. Yo estaba como mediador entre el público y lo que ocurría detrás. El entusiasmo de los modelos para mí fue fantástico. Es como que me cargaban de energía en los dos bandos, ¿no? Y fue algo que realmente lo disfruté muchísimo, como espero que también lo disfruten ustedes. Comenzamos ahora entonces con nuestro primer cuadro, nuestra primer coreografía. Un aplauso muy fuerte para FM Universidad.
cuadro de auspiciantes. ¿Quién sino? El diario de Rafaela. ¿Tengo que decirles el nombre? Bueno, la opinión. Han sido diseñados por las cuatro diseñadoras que acompañan siempre estilo. Luego seguimos con la música, luego les doy los nombres. Y también para los otros, castellanas. Thank you.
Rubén, ¿qué le podemos comentar a la gente que está viendo las imágenes de este evento que se llamó Pasarela Estilo 2000? Bueno, quiero comentarles que hacía bastante tiempo que no teníamos la posibilidad de organizar un evento de este tipo, que hemos contado con un grupo humano fantástico. Teniendo en cuenta, y esto quiero que lo aclaremos entre vos y yo, que había muchísima gente que no tenía ni siquiera experiencia, que fue su primera vez, que trabajamos muchísimo y duramente con Alejandra para prepararlos, para que pudieran lograr expresar la idea del desfile, que era hacer un desfile show. ¿Es claro, así o no? Eso es muy importante porque la gente lo estará mirando, que no fue solamente pasarela, hubo mucha coreografía, teatralización. La gente, claro, tendríamos que comentarle que hace ya un mes que venimos preparándolos para que ellos se sepan desenvolver bien. Los bronceadores Garfield y perfumerías Olivera ya aquí sobre Pasarela Estilo 2000. Esta nueva teatralización a cargo de los chicos Estilo 2000 de Mítica Turismo. Creo que nos llevan a una isla un poco de fantasía, me parece. Thank you.
Ahora te voy a preguntar yo, ¿cómo fue tu experiencia desde tu punto de vista profesional con respecto a la preparación de los modelos? ¿Cómo los modelos se acercaron a tu agencia para trabajar, para que estaban interesados en este evento? ¿Cómo fue la forma en que se conectaron con vos? Claro, si bien yo ya cuento con un grupo de modelos de un año atrás, donde vinimos trabajando para instituciones, haciendo muchos desfiles y todo, esto se encaró de otra manera. Este mega evento se promocionó mucho, entonces, bueno, por esas promociones radiales y televisivas que se hicieron, se fue acercando gente que tenía interés de estar en este grupo y en este evento. Que después fue esta gente que fuimos preparando entre los dos, muchas personas sin experiencias, pero que se pudo conformar al otro grupo sin que se note la diferencia entre el grupo que ya estaba del año anterior y ellos que era su primer desfile en este caso. Sí, eso fue increíble de ver cómo gente que, bueno, que hacía una semana que estaba en el grupo, una semana antes del desfile, se incorporó al grupo, empezó a trabajar con vos. Es decir, yo creo un poco es por la forma de ser que tenés vos, de tratarlos. Yo creo que enseguida es como que se incorporan como si fuese una familia. ¿Es así o no? Sí, es así. Y aparte hubo una expectativa tan grande, se habló tanto de este mega evento, que bueno, es como que se contagiaban entre ellos, el primer grupo, que yo ya te comentaba, del año pasado, con esta gente nueva. Que la verdad que fue muy, muy bueno. Pienso que ellos también deben pensar de esa misma manera.